Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a seguir con la serie lunar y vamos a hablar de la luna en Acuario. Ya estamos terminando con esta serie lunar. Yo no puedo creer la cantidad de podcasts que venimos haciendo ya hace más de un año, casi un año y medio, que estoy compartiendo con ustedes podcasts, bueno, videos también. Hace mucho que no grabo un video, pero material de astrología. Les recuerdo que en astropsicologica.com, en la parte de material gratuito, tienen todos los podcasts anteriores, también en mi canal de YouTube, Astroconstelaciones, también están subidos en Spotify, que me encuentran como Astropsicológica. Bueno, y yendo a lo que es la luna en Acuario, si estuvieron escuchando mis podcasts anteriores, ya sabrán lo que es lo lunar. Yo no quiero repetirme cada vez que empiezo un podcast porque hay gente que ya lo escuchó mil veces. Entonces vamos a ir directamente a lo que implica tener la luna en Acuario, tratar de comprender cómo, tratar de ponernos en los zapatos de cómo se puede sentir una persona con luna en Acuario. Por supuesto, haciendo la aclaración que estamos haciendo una generalidad, ¿sí? Cada vez que hablamos de un signo o de un emplazamiento de un planeta en un signo, siempre lo estamos pensando en forma general, como si tuviéramos la posibilidad de pensar, de aislar ese factor astrológico, y nos estamos olvidando que esa luna además está emplazada en una casa astrológica que va a ser muy distinta si está en la 1, si está en la 12, si está en la casa 8, en la casa 5. Nos estamos olvidando que esa luna hace aspectos, o sea, tiene comunicaciones con otros planetas. Nos estamos olvidando que el ascendente de la persona, el sol de la persona, así estamos simplemente aislando. Cada tanto lo aclaro para que nadie diga, no, pero yo tengo luna en Acuario y soy distinta. Bueno, a ver, no somos todos iguales, no todas las lunas en Acuario sienten lo mismo, ¿sí? Es una generalidad y van a haber cosas que se van a identificar y otras que no. Entonces, bueno, sabemos que lo lunar tiene que ver con esto que se va configurando, con nuestros cuidadores, en nuestras primeras etapas de vida, en la etapa de lactancia, en la infancia, en la primera infancia, que tiene que ver con aquello que fuimos valorando, que fuimos identificando como valioso, aquello que nos fue nutriendo y lo que fuimos captando y percibiendo de mamá y papá en los primeros tiempos de vida. Y eso se configura como si fuera un nidito, como si fuera un refugio, una cuna, ¿no? Esto es mi biberón emocional. Entonces, en la luna en Acuario, lo que ocurre es que lo que se empieza a valorar, lo que me empieza a dar seguridad, es la energía, lo que tiene que ver con la energía de Acuario. Y Acuario es un signo de aire. Y lo mismo le va a pasar en general, ahora vamos a ir específicamente al acuariano, pero en términos generales le va a pasar parecido a la luna en Géminis y la luna en Libra. ¿Qué es? Que bueno, que las lunas de aire valoran lo que tiene que ver con la comunicación, con la libertad, con el aire, que fluye el aire. Son gente que necesita espacio, ¿sí? A diferencia de las lunas de agua, que son mucho más pegote, que necesitan pertenencia, que necesitan estar juntos, que necesitan sentirse cerquita del otro. Al contrario, las lunas en aire, y especialmente la de Géminis y la de Acuario, son las dos lunas más que necesitan más distancia afectiva. Van a ser lunas que van a tender a afectivizar todo lo vinculado con la distancia, el espacio, la comunicación. Son muy, muy comunicativas, sí, pero siempre desde un lugar mental, desde un lugar de la charla, del diálogo, muy vinculadas con los demás desde el conversar, desde el charlar, desde el conectar, sí, pero no desde lo profundo, no desde la emocionalidad, salvo que haya otros emplazamientos en la carta, ¿no? Claramente. Pero bueno, en términos generales no es una luna que conecte en lo más mínimo emocionalmente. Va a conectar desde la conversación, la charla, el diálogo. Y especialmente lo que le ocurre a Acuario, en esto sí se diferencia con Géminis, es que le van a importar mucho las cuestiones sociales. Porque Géminis es un signo de aire, pero es mutable, ¿sí? Va cambiando, va variando. En cambio, Acuario es un signo de aire, pero es fijo. Entonces tiende a tener ideas más fijas, ideas más, podríamos decir, pesadas, contundentes. A diferencia de Géminis, que va cambiando, va variando las ideas, ¿no? Lo que va a sentir como un refugio va a ser el grupo, va a ser aquellas personas con quienes se sientan que pueda compartir ideas, ideas políticas, ideas sociales, ideas de vanguardia, ideologías, cuestiones sociales,
cuestiones incluso políticas también. Aquellos van a valorar mucho las amistades, en términos generales van a ser personas que tiendan a sentirse en casa con sus amigos, son los que dicen mi familia son mis amigos, las personas, pero como les decía, desde un lugar del diálogo, de la conversación, de estar vinculados desde ese lugar, no desde la fusión afectiva en lo más mínimo. Incluso les va a costar conectar con la emocionalidad. Porque Acuario tiene dos regentes. Pensando en los regentes planetarios para entender cómo es la cualidad acuariana, Acuario tiene dos regentes. Uno es Saturno, que es el regente antiguo, que tiene que ver con la estabilidad, que es lo que hace que sea fijo, ¿no? Es un signo fijo, Acuario, que tiene que ver con la estabilidad, con la durabilidad. Y tiene una lógica, ¿no? Si yo voy a ser, por ejemplo, militante por los derechos de los animales o por el feminismo o por las, no sé, las minorías o por lo que sea, tengo que tener fuertes ideologías. Y para eso tengo que sostener mi lucha, tengo que sostener mis ideas. Si no las sostengo, es el caso de Géminis, entonces, bueno, hoy pienso una cosa, pero capaz mañana no estoy tan comprometida con esta idea y paso a la siguiente. No, Acuario sí se compromete con algo en lo que cree, ¿no? A nivel social, algo que beneficie e incluya a todos. Y el otro regente de Acuario es Urano. Urano tiene que ver con lo abrupto, con lo intempestivo, con los cortes rápidos, con aquello que no puedo controlar. Urano es el rayo, ¿no? Que cuando cae no me la vi venir y es tan rápido que no lo puedo predecir. Todo el uraniano tiene que ver con lo que no puedo predecir, con lo que ocurre y es inesperado totalmente, que me descoloca un poco. La energía de Urano descoloca, me siento que sin bases firmes. Entonces esto hace que los acuarianos y las acuarianas sean personas que sean muy, muy así, muy rápidas, muy cambiantes, muy del movimiento y que les cueste justamente quedarse mucho. Al ser un signo de aire, lo que le va a costar también es la emocionalidad, porque el aire es el opuesto antagónico del agua. O sea, le va a costar mucho, van a tender a intelectualizar, van a pasar mucho por la mente, por el filtro mental. Entonces, ¿cuál es el refugio emocional de la luna en Acuario? Bueno, como les dije, las personas como la sociedad, los grupos, lo social, lo político, lo ideológico. La conversación, el diálogo, eso lo van a valorar un montón, hablar, conversar, discutir de cuestiones políticas, sociales, todo eso va a estar muy libidinizado, va a ser muy importante para la persona, ¿no? Pero no tanto desde la conexión emocional. Y lo que les suele pasar, en términos generales, una luna en Acuario, es que justamente por este componente uraniano de conexión y desconexión, de corte, de intermitencia, es que tienen una tendencia a la huida, de la intensidad. Les cuesta mucho, mucho tolerar la intensidad, la carga emocional. Con otras personas, por ejemplo, ¿no? Imagínense una luna, si estuvieran escuchando las lunas anteriores, una luna en Escorpio, por ejemplo, que es la máxima intensidad, la máxima fusión. La luna en Escorpio que más o menos lo que afectiviza es que seas mío o que seas o ser tuya o tuyo. Esto del vampirismo energético. Imagínense cómo se sentiría una luna en Acuario frente a eso. La luna en Acuario sale corriendo, no le dan las patas para salir disparada de esa situación. Les cuesta mucho tolerar la intensidad emocional, ese caldo pesado que se genera, por ejemplo, con lo escorpiano, me voy al extremo, ¿no? Que es lo que más le cuesta a Acuario, ¿no? Bueno, eso no lo toleran, no toleran la posesividad en los vínculos, en las relaciones. Justamente las lunas en Acuario necesitan tener aire, tener vía libre para ir y venir, se sienten muy cómodos en general con las relaciones cuando tienen un componente inusual, un componente cambiante o intermitente. Por ejemplo, vivimos a 100 kilómetros de distancia, nos vemos los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, en la semana tengo mi espacio, tengo mi aire, tengo mi libertad. Palabra muy importante para Acuario, la libertad.
lo peor que puede padecer una luna en Acuario es que le cuarten la libertad. Por eso yo conozco muchas lunas en Acuario que tienen relaciones a distancia, ¿no? Incluso países de distancia. Porque, y conocí muchas, porque realmente esto de poder, bueno, nos vemos, estamos 3, 4 días juntos y nos vemos el mes que viene, ¿no? Esto a veces les da esa posibilidad de libertad y de cambio. El Acuario tiene que ver con la actualización, con poder estar siempre a la vanguardia, siempre renovados. Y cuando las cosas se empiezan a estancar, se empiezan a poner pesadas, rutinarias, aburridas, se quieren escapar. Y el escapismo es una de las cosas con las que tiene que luchar la luna en Acuario, si quiere construir vínculos duraderos y si quiere construir vínculos donde haya, bueno, justamente la posibilidad de construir, de valorarse mutuamente. Sí le da mucha importancia a la amistad, eso sí, pero les va a costar esto, ¿no? El sentir que la relación se va estableciendo, estabilizando y empieza la rutina, y ni hablar si la pareja o la otra persona, que cualquiera que sea la relación, es más bien posesiva o es muy emocional. Bueno, eso les cuesta manejar, les cuesta gestionar. La luna en Acuario, como toda persona que tenga una cierta carga acuariana, se va a sentir un poco fuera de lugar. A veces se van a sentir un poco raros. Son los que en la familia, como la lunar tiene que ver con lo familiar, a veces en la familia se han sentido un poco la oveja negra de la familia o el bicho raro, como le decimos, ¿no? El raro, el distinto de la familia. Pensemos que la luna fue nuestra primerísima identidad. La tenemos muy arraigada dentro nuestro. Después, con los años, vamos integrando el sol, vamos integrando los planetas personales y, bueno, el ascendente ni hablar, viene mucho después, pero la luna es lo primero, ¿no? Que tenemos, que expresamos sin ser conscientes que lo estamos expresando. Entonces, como les decía, la luna en Acuario tiene muy arraigado esto de sentirse distintos, porque Acuario es una energía que va más allá de lo establecido, de lo instituido por la sociedad, ¿no? Justamente supera a Capricornio, es lo que viene después, es el paso después de Capricornio a Acuario. Capricornio es la sociedad y Acuario es romper con la sociedad, con lo instituido. Entonces la luna en Acuario se siente a veces el raro de la familia, el distinto, el que tiene ideas novedosas, el que le gusta lo exótico, lo raro, lo que a nadie le gusta o lo que nadie conoce. Siempre están como un paso hacia adelante. Así que si tenés luna en Acuario y te has sentido en algún momento ahogada, ahogado en una relación, no hay nada malo en vos, quédate tranquila, quédate tranquilo. No es que estés mal, es que tu identidad más básica, más inconsciente, la luna es muy inconsciente, aquello con lo que me siento más cómoda, tiene que ver con el desapego emocional, ¿no? Y el desapego, bien entendido, es maravilloso porque es la posibilidad de poder darle espacio al otro para que sea libre, es la posibilidad también de poder vivir mi vida libremente y disfrutar del momento del encuentro sin después quedarme aferrado, ¿no? El problema es cuando la luna en Acuario huye, 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 porque justamente no se banca eso, no se banca la idea de tener un otro al lado todo el tiempo, se siente amarrado, se siente aferrado. Bueno, ahí es donde la luna en Acuario tiene que trabajar esto, esta tendencia a huir de todo lo que siente que lo sofoca, ¿no? Le provoca un agotamiento a todo lo que sienta que le va a coartar la libertad. Por eso también es muy importante, yo siempre digo, entender las lunas de nuestras parejas, de nuestros amigos, de nuestras amigas, porque vamos a entender muy bien desde qué lugar dicen lo que dicen, desde qué lugar nos plantean lo que nos plantean o actúan de una determinada manera u otra. Actuamos mucho desde la luna, porque es lo primero que aprendimos y es lo primero que valoramos. Entonces, cada vez que nos sentimos amenazados, la luna sale a nuestro rescate. Y la luna en Acuario, en este caso, va a salir a rescatarnos desde el corte. Bueno, chao, me voy porque la verdad que esto se me está volviendo muy pesado, ¿no? Libertad absoluta. O se va al plano de la utopía o se va al plano de la mente.
Lo que pasa es que, bueno, yéndose de esa manera, no solo que esto puede provocar cortes abruptos en las relaciones, sino que además también puede provocar que la persona tarde o temprano se sienta que le cuesta construir, le cuesta edificar, le cuesta mantener amistades o mantener parejas o mantener relaciones. Y tarde o temprano esto va a terminar trayendo consecuencias en la persona. Por eso es importante que, bueno, la persona con luna en Acuario, antes de cortar, antes de salir corriendo, se detenga un instante, respire profundo, ¿no? Y diga, bueno, a ver, capaz, me puedo tomar unos días, me puedo hacer un viajecito, me puedo ir a ocuparme de otra cosa, dar un poco de espacio de aire a la situación y capaz no sea necesario el corte, ¿no? Capaz sea eso lo que necesito antes de irme y desaparecerme. El acto de desaparición acuariano, ¿no? Bueno, no, capaz no tenga muchas consecuencias desaparecerme. En mí, en el otro, porque sufren los dos, también sufre el que se desaparece, porque el tema es que la luna en Acuario después conecta, o sea, no es que vive desconectado, desconecta, pero después vuelve a conectar, ¿no? Porque uno no vive todo el tiempo desconectado. Y ahí es donde cuando vuelve a conectar, que puedes sentir la tristeza por lo que ocurrió o que lo podría haber manejado distinto. Entonces, es importante que nos alimentemos a nuestras propias lunas. Nos tenemos que dar lo que nuestra luna necesita. Y si mi luna necesita aire, le tengo que dar aire. Y van a ver cómo esto va a mejorar muchísimo las relaciones. Muchísimo. Y si tenés una pareja, o una amistad, o una madre, un padre, un hijo con luna en Acuario, saber que si se fue una semanita y te dijo, mira, necesito espacio, necesito aire, vuelvo en unos días, no es que no te quiere, es que realmente se siente sofocado y es su forma de lidiar con eso. Entonces también entender al otro cuando necesita ciertas distancias o ciertos aires, que a veces el otro, el de afuera, cree que no me quiere, no le importo. Muchas personas piensan que de aquellos que tienen luna en Acuario, no, no le importa nada, yo no le importo, no le importan las relaciones. En realidad no es que no le importe, sí le importa, pero sienten esto, ¿no? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Todos los días tengo que llamar a mi mamá, todos los días tengo que verle la cara a mi pareja, todos los días tengo que, y ya empiezan a sentir el ahogo. Capaz no es todos los días. Darle la posibilidad de que elija, ¿no? Y bueno, y van a ver que esto va a mejorar muchísimo las relaciones. Siempre que alimentamos nuestras lunas, las relaciones mejoran muchísimo. Les dejo un beso grande, nos queda un solo podcast que vamos a hablar de la luna en Piscis, la próxima, seguramente en 1 o 2 semanas. Y bueno, después vamos a seguir con otros podcasts que vamos a hablar de otros temas de astrología, pero no vamos a seguir con los planetas, vamos a seguir con otros temas, ya les iré comentando en mi Instagram. Les recuerdo, si no me siguen, que me pueden seguir en @astropsicológica. Esa es mi cuenta de astrología psicológica, donde comparto material, podcast, y mi otra cuenta, que es Astroconstelaciones, donde hablo sobre temas de astrología ancestral, aquella rama de la astrología que habla también de las herencias de nuestros ancestros, de nuestros antepasados y de las temáticas familiares. Un beso grande.